El Internet de las Cosas, IoT, ha sido una tecnología que, sin saberlo, ha estado presente desde el advenimiento de la sistematización de procesos. Pensemos, por ejemplo, en un cajero electrónico como dispositivo. Están disponibles en casi cualquier lugar del mundo, prestando un servicio de retiro de dinero físico a través de una interfaz electrónica. Estos se comunican con un servidor central que aprueba o rechaza las solicitudes de los usuarios. Podríamos pensar que se trata también de un contrato inteligente crudo, ya que las bases de datos bancarias son susceptibles de sufrir ataques que modifican información que el cajero lee y aprueba sin saber que han sido alteradas. La implementación de contratos inteligentes haría imposible que esto sucediera. Ahora imaginemos aplicar el mismo principio de reglas programadas e incorruptibles en el entorno urbano. Una aplicación que mediante el uso de sensores y cámaras pueda hacer más eficiente el tiempo de espera en los semáforos, o ayudar a mejorar el tráfico en horas pico, o un sistema automático y descentralizado de alerta con sensores en diferentes puntos de la ciudad para alertar sobre los niveles de contaminación que premia conductores que prefieran usar medios de transporte alternativos. Todo esto será posible con la automatización del mobiliario urbano. Se podría pensar que la instalación e implementación de estos sistemas es muy costoso y podría llevar mucho tiempo. Pero la realidad es que los costos de sensores y dispositivos para realizar estas tareas son realmente bajos y no se requiere cambio de infraestructura para su instalación. Basta con utilizar la infraestructura existente y adaptarla para que se comuniquen con el IoT. Los dispositivos IoT interconectados se encargarán de recopilar todos los datos necesarios para procesarlos, organizarlos y analizarlos usando Big Data, siendo esta data el combustible necesario para los contratos inteligentes, quienes, de acuerdo a la necesidad que se esté atendiendo, ejecutarán tareas en beneficio de la ciudad. Las comunidades podrán ser parte activa de la ideación y modelación de estas soluciones, donde de manera consensuada podrán elegir la mejor opción para sus comunidades y donde podrán incluso recibir recompensas en bonos, puntos, descuentos, uso de transporte público gratis y cualquier beneficio redimible que se pueda obtener por cumplir las reglas planteadas y acordadas previamente dentro del contrato inteligente. El blockchain se constituye en el elemento determinante para que todo funcione con transparencia y haya confianza distribuida. El futuro próximo es emocionante. El mercado en las ciudades inteligente incluye la transición energética, servicios de salud, seguridad ciudadana y servicios civiles y administrativos. El blockchain se constituye en el elemento determinante para que todo funcione con transparencia y haya confianza distribuida. El futuro próximo es emocionante. El mercado de las ciudades inteligentes incluye la transición energética, servicios de salud, seguridad ciudadana y servicios civiles y administrativos. Muy pronto todo lo podrás hacer al alcance de un clic y con la total seguridad de que la acción solicitada tendrá cumplimiento o será sancionada si no se realiza. Tradición, transformación, innovación.